Noticias, Canal I. Estamos de vuelta con más información acá en Noticias Canal I. Les recordamos que también pueden seguirnos a través de nuestras cuentas, tanto en Twitter como en Instagram, @noticiascanali, y así ampliar las informaciones que con mucho gusto les llevamos a sus hogares cada día. ¿No es así, Zahir? Así es, también está disponible en nuestro sitio web www.canal-i.com. Vamos a revisar qué más ha sido noticia el día de hoy. En Gaceta Oficial, designación de Ricardo Sanguino como presidente del Banco Central de Venezuela. Bajo el decreto número 2639, publicado en Gaceta Oficial número 41080 y puesta en circulación este miércoles, se oficializó la designación de Ricardo Sanguino como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. Sanguino fue designado el pasado 22 de enero por el presidente venezolano Nicolás Maduro para asumir las riendas del Banco Central de Venezuela, tras conocerse la renuncia de Nelson Meréndez, quien ocupaba el cargo. El jefe de Estado venezolano informó que la medida busca la defensa del sistema financiero y la economía venezolana a través del Banco Central. De igual manera, aseguró que en esta nueva etapa se impulsará un plan para la erradicación de mafias internas y externas que afectan la economía venezolana. Y representantes del Consejo Nacional de Comercio y los Servicios de Venezuela, Conce Comercio, instan al gobierno del presidente Nicolás Maduro a retirar los controles para mejorar la economía del país. Soluciones, muy clara y muy franca, desmantelar los controles. Desmantelar los controles para que veamos efectos absolutamente inmediatos. Para que haya efectos inmediatos, desmantelar. A su vez, el representante de la Cámara de Comercio de Ureña, población fronteriza al sureste de Venezuela, surgió de los técnicos de los bancos centrales de Venezuela y Colombia deben sostener una reunión para fijar una tasa única de cambio monetario tras el inicio de las operaciones de las casas de cambio en las zonas fronterizas. Y más de 2.000 transacciones bancarias por un monto de 1.710 millones de pesos colombianos se realizaron en una semana en las distintas casas de cambio ubicadas en la frontera entre el estado Táchira de Venezuela, por supuesto, y Colombia, luego que el gobierno de Venezuela las habilitara como parte de las medidas económicas. El presidente de Italcambio, Carlos Dorado, señaló que el impacto aún no ha sido significativo en la paridad entre el bolívar y el dólar, por lo que sugirió que debe haber una mayor cantidad de pesos en las transacciones cambiarias. Debemos recordar que estas casas de cambio se encuentran funcionando desde hace una semana tras el anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, informó que hasta el momento más de 1.000 personas naturales han realizado estas transacciones en un evento que ha sido transparente, porque las casas de cambio están autorizadas. Las autoridades venezolanas descartaron que en esas casas de cambio se estén canjeando bolívares por dólares. La construcción de una trocha provisional es la vía que ha utilizado el gobierno del estado Vargas para solventar la caída del puente Guanape que comunica Macuto con Caracas. Autoridades locales indicaron que esperan reestructurar el paso lo más pronto posible. Veamos. Tras la caída del puente Guanape en el estado Vargas, el gobernador de la entidad litoralense, Jorge Luis García Carneiro, informó que en las próximas horas se reestructurará el paso tras la construcción de un puente que dará conexión entre Macuto y Maiquetía. Que hemos decidido hacer una vía alterna, en este caso una vía que va a tener tres canales de circulación hacia el oeste y tres canales de circulación hacia el este, es decir, seis canales que nos va a permitir una fluidez de vehículos con mayor facilidad, mayor prontitud, no va a haber cola. Estamos ya en la etapa final, estamos echando lo que es el sellado para luego venir al proceso del asfalto. Puntualizó que se estarán realizando investigaciones para determinar las causas de por qué se dio el puente Guanape en el estado Vargas. Supuestamente hasta ahora, según los técnicos, dicen que fue que falló una de los nudos del potenciado que fue que permitió la caída del puente. Nosotros, sin embargo, se ha hecho una investigación para determinar que no haya sido otra cosa. Siempre es bueno investigar. Vamos a esperar que den lo que los expertos digan. Más de 30.000 personas se han movilizado a través del puente Guanape. Por ello, la gobernación del estado Vargas ha dispuesto un operativo en conjunto con Defensa Civil para prestar la seguridad a todos los varguenses.
Desde el estado Vargas, en Venezuela, Jesús Sáez, Noticias Canal I. Gracias a nuestro compañero Jesús por traernos esta información tan importante para el pueblo varguense. Pero ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa acá en Noticias Canal I, pero no se despegue porque ¿qué tenemos al volver, Seir? Carmen, cuando regresemos vamos a contarles que a menos de una semana de la juramentación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cumplió su principal promesa electoral. Los detalles cuando regresemos, no se vaya. Noticias Canal I.